Amin Laba, Minglaba. welcome to Safreti Hotel. We are doing to do a trip. Say bye. Este es el señor que nos alquila las bicis cada mañana. Mira, mira, mira. Instalaciones. Hipopótamos. Y ahora vamos a nuestra zona favorita. Un pequeño paraíso dentro de Bagan. Este es el bar. Estas son nuestras bombonas. Vamos a ver un poquito. ¿Y dónde está nuestra reportera favorita? ¿Dónde está nuestra reportera favorita? También clava. Pues este lugar es donde hemos pasado los cuatro últimos días, recuperándonos de aquel virus bacteria que pasamos. Así que nos hemos tomado con mucha calma y decidimos resguardarnos en este pequeño trocito de cielo en la tierra, que pertenece a Ñaún, una de las poblaciones de Bagán. Y bueno, habéis visto qué maravilla. La gente de aquí nos ha tratado de nuevo genial. La gente del pueblo nos ha parecido especialmente encantadora. Es una pasada, nos hemos sentido prácticamente ya de aquí casi. Y bueno, es un lugar estupendo, no nos queremos ir, aunque por desgracia ahora son nuestras últimas horas aquí en Bagan y prácticamente en Birmania, porque ahora en unas 2 o 3 horas cogemos el autocar nocturno que nos lleva de nuevo a Yangon. Y nada más pisar Yangon, partiremos volando hacia el aeropuerto, porque tenemos el avión a las 8:30 de la mañana y tenemos que cogerlo de vuelta a Bangkok. Así que mañana por la mañana aterrizaremos de nuevo en la capital tailandesa para pasar nuestros dos últimos días y última noche allá, hasta estar de nuevo en Barcelona con todos nosotros. Desde aquí, desde este remanso de paz, donde se está de lujo, os deseamos felices tardes y un beso enorme.